Sí, se está vendiendo, digamos, nosotros la ferretería que tenemos ya, digamos, en stock, seguimos vendiendo. Por supuesto, estamos generalmente, ahora estamos, porque en realidad no sabemos bien qué es lo que está pasando, digamos, porque estamos todos en una incertidumbre, porque en realidad no tenemos precios exactos. Y la mayoría de las empresas que nos están vendiendo están aplicando un 10% sobre el precio anterior, digamos, para seguir trabajando y vendiendo, porque en realidad no se sabe el precio, no tenemos un precio exacto. Nosotros sí seguimos vendiendo, con lo que podemos, agregamos un 10% a algunas cosas y algunas seguimos manteniendo el mismo precio. Tratamos de mantener lo más que podamos, digamos, porque queremos seguir trabajando. Y de esta manera, si nosotros subimos mucho el precio, no vamos a ver qué es lo que si vamos a poder volver a comprar los productos, digamos. Los que te proveen, los proveedores, ¿te siguen vendiendo? ¿Te avisan cuando se le aplica un aumento a cada producto? Como es el hierro, como es los ladrillos que vienen de otra provincia. ¿Hay productos nacionales, productos importados? ¿Eso tienen aumento? Claro, mira, hay una empresa, por ejemplo, bueno, varias empresas trabajan con productos nacionales y productos importados. Están aplicando generalmente a los productos nacionales un 10% y a los productos que son importados aplican un 20%, porque tampoco saben el precio en realidad. Generalmente las empresas grandes no están vendiendo, no están vendiendo hasta nuevo aviso. Y bueno, así que estamos en una incertidumbre que en realidad no sabemos qué es lo que va a pasar, digamos.